munduko txapelketan tan banakako lehiari hasera eman bai, txartela finalerdikorako eskuratu ere bai, baina agian Maialen uste baino sufrituagoa edo uste baino nekezagoa izan da finalerdikorako pasio hori lortzea, ez? Bai, oso sufritua izan da, jetxiera. Ateak oso bajo aurkitu ditugu, ba, temperatura igo danez, ba, kableak pixka bat aflojatu indialako, eta jetxiera guztia hor piragoa gehiegi kontrolatu beharra izaten, gainera tokea gehitzen, bi toke egin ditut jetxiera guztian zehar piragoa ez zitzaelako sartzen, eta bueno, ba, nahiko sufritua, ez? Ba, tokea gehitzen, denbora gehitzen dihoa, eta semifinaleko txartel hori ba, garestitzen juten dalako. Baina, bueno, ni bezala bestek ere arazo hori aurkitu dute bukaeran, eta baina sort lartu dugu pase hori. Eta oan ja larun baterako jarri beharra, eh? Baina hori bai, ba, ez, sensazio horrekin normalean ba, ondo nabegatzearen sensazioekin, baina bueno, lana aurrera ateratzeko gai izan naiz. Zirkuito berria egokituko da, ondo bidean ate horiek ere ez dute alako arazorik sortuko, eta finalerdiko horretan bi sari, ez? Batetik Tokiorako txartela eskuratzea eta baieztatzea, eta bestetik hori horrela izan da final horretan munduko txapelketa hau gozatu eta lehiatzeko aukera ere, biak final erdiko horren menpe egongo direz. Bai, horiek izango lirateke munduko txapelketa honen sariak. Baina pausuz pausu joan beharra dago, lehenengo semifinala egin behar dut, eta pausu hori aurrera atera ezkero, ba, finala eukiko nuke. Baina hortarako zentratu behar naizena nire navegazioan da, nire piragoan ibiltzeko moduan, oso zentratuta, zirkuitoa ondo analizatuta, argi eukita zer egin barreten momentu guztioran, eta hori, ba, presentzia hori eta presente hori oso ba, horre eukitzen. Bueno, ba, zorterik onena eta egin beharreko lan hori egin eta bere fruituak eman ditzena. Eskerrik asko. Maialen Txorroto arranka en la competición individual, este Mundial de la Seudurgel, con una primera manga, con una clasificatoria quizá más exigente de lo que hubieras querido, con unas sensaciones no quizá tan buenas, pero con el premio de haber conseguido ser séptima, estar en la semifinal, que en cierta medida es lo importante, ¿no? Sí, ha sido una bajada sufrida, sin poder dejar correr la piragua, sin poder empujar la piragua para que corriera, porque los palos estaban muy bajos, las puertas estaban muy bajas y costaba meter la piragua entre estos palos. Y evitar así los toques. He ido además sumando toques, he tocado una puerta al principio, luego he ido controlando mucho la piragua para no volver a tocar. En otra puerta he vuelto a tocar porque no veía manera de meter la piragua entre los palos, el tiempo pasa y bueno, la navegación ha sido la mejor del mundo, pero es la navegación que ha exigido la situación. Pasamos ronda, dejamos esto atrás, mañana toca descansar y analizar el nuevo recorrido que nos pongan ya a partir de mañana por la tarde. Nuevo recorrido, esperemos también con esa situación de las puertas solucionada y sobre todo en una semifinal en la que hay dos consecuencias claras, ¿no? El conseguir pasar a la final ratificaría prácticamente ese pasaporte para Tokio, pero también daría la posibilidad de tomar un poco de aire y poder disfrutar y disputar este Mundial, ¿no? Sí, los dos premios de este Campeonato del Mundo son esa plaza olímpica, esa ansiada plaza olímpica y también el campeonato del mundo, jugar este campeonato del mundo y sacar el mejor resultado posible. Pero claro, no puedo de pensar en los premios, hay que pensar en cómo llegar a esos premios, ¿no? Y tengo que pensar en esos factores internos que tengo que mantener, en esta navegación que quiero encontrar y en lo que tengo que trabajar, ¿no? Estar muy presente en todo momento en lo que tengo que hacer. Y para eso tengo que analizar muy bien el recorrido que nos pongan, centrarme mucho y sacar esa velocidad a la piragua. Gracias.